de la República. Vista a la derecha. Atención, presente. Destacamento de honor. Buenas tardes. ¡Buenas tardes, señor presidente! ¡Destacamento de honor! ¡Ay, cañón! Su excelencia, el presidente de la República, procederá a imponer la condecoración Collar de la Gran Cruz al comandante en jefe del ejército, general de ejército Javier Iturriaga del Campo.
Al toque de parada de guardia, se procederá a efectuar el izamiento del gallardete de mando del general de ejército Javier Iturriaga del Campo. Simultáneamente, la sección de artillería histórica del regimiento escolta presidencial número 1 Granadero ejecutará los honores de cañón con 17 salvas. Conforme a lo decretado por su excelencia el presidente de la República, el general de ejército, Javier Iturriaga del Campo, procederá a asumir el mando en jefe del ejército de Chile. Me gustaría reiterar que recibo este cargo con mucho orgullo, pero no por mis logros alcanzados. Me refiero al orgullo que siento por estar a partir de hoy al mando de miles de hombres y mujeres que diariamente cumplen de manera profesional y honrada, que se esfuerzan por cumplir sus tareas y que continúan sacrificándose por sus compatriotas cada vez que la naturaleza, las emergencias o la paz exigen nuestro despliegue y nuestra ayuda. Su Excelencia, señor Presidente de la República, estimadas autoridades e invitados especiales. Junto con reiterar mis agradecimientos y compromisos, deseo terminar mis palabras dirigiéndome a mis camaradas de armas, hombres y mujeres, a todos los oficiales, suboficiales, soldados y empleados civiles, manifestándoles mi total compromiso con Chile, con el Ejército y con ustedes. Los conozco y sé que contaré con vuestro compromiso, con vuestra lealtad y confianza, para que juntos podamos cumplir con los objetivos planteados y los desafíos futuros. En nuestras filas conviven miles de hombres y mujeres
provenientes de la ciudad y del campo, de la costa y de la cordillera, de nuestros territorios insulares, del extremo norte al sur, de distinto origen, creencias y realidades. Todos nosotros vestimos el mismo uniforme, formamos una sola institución y juramos bajo la misma bandera, cada 9 de julio, rendir nuestra vida por Chile si fuese necesario. Somos parte de una institución histórica, somos hijos de esta tierra y herederos de miles de chilenos que vistieron nuestro uniforme en el pasado y que lucharon por sus familias y seres queridos para construir la patria que hoy tenemos y la paz que hoy disfrutamos. Somos conscientes también de pertenecer al patrimonio de todo un país, en un ejército disciplinado, obediente y no deliberante, cuyo único norte es el bien de Chile. Lo siento en consecuencia, soldados del Ejército de Chile, a continuar trabajando por el futuro de nuestra institución, a seguir viviendo con optimismo y plenitud su vocación de servicio, a seguir viviendo con generosidad y honestidad a todas las chilenas y chilenos y a la patria a la cual pertenecemos, amamos y defendemos. ¡Viva Chile! Gracias. Destacamento de honor, a discreción. Viejos amores, en
El toque de atención indica que el comandante del destacamento de honor, general de brigada Sebastián García Huidobro Pelso, se dirige a la tribuna para solicitar a su excelencia el presidente de la República la autorización correspondiente para dar inicio al desfile de honor.